Y vamos. Vamos, chiquito, no te luzcas, no te luzcas. Creo que ya van cuatro. Pero van cuatro. No hay quinto malo. Puedes tener. Toño, tenemos ya tanto deseo de estar ahí con ustedes. No crea que es una falta de atención. De parte mía, el no escribirles. No, Toño, es que llevo muy cansado de trabajar y no me queda tiempo para nada, pero son muchas mis ilusiones. Yo pienso que pronto vamos a estar por ahí y que pronto vamos a festejar. Primero damos gracias a Dios y después vamos a festejar lo que nuestros corazones han guardado tanto tiempo. Lo mismo para usted, Chucha. No se imagina los deseos que tengo de verla. Nada más que esto está muy corto y quiero pasarle a mi hijita el micrófono para que les diga también sus sentimientos. Yolita. Tía Chucha, tengo muchas ganas de estar contigo y en
Sueño los sueños de estar contigo. Tengo ganas de ver a la cotorra. Ya la sueño. Chuy, no te imaginas las ganas que tengo de estar allá contigo y con todos ustedes. Quisiera, no puedo decirte qué quisiera hacer para irme pronto. Me he puesto aquí muy enferma, no me siento nada, nada bien yo aquí. No puedo ya decirte más. Chucha, no vayan a tomar esto que acaba de decir Tere, la forma que se expresó mal, que crean ustedes que se encuentra muy grave o cosa por el estilo. Sí, sus nervios, su enfermedad la tienen así nerviosa y eso. Lo que pasa es que pues también el micrófono muchas veces nos pone nerviosos. De todas maneras, Chucho y Toño reciban un saludo. De sus parientes que no los olvidan y los tienen siempre en el corazón.